Junto a toda su familia. Niños, el circo del mundo nació por ustedes, vive y vivirá siempre por ustedes. Y mientras en el mundo existan los niños, el circo será eterno. Sean todos bienvenidos al Circo de la Alegría. Y ahora todos, con las palmas. Sí, sí, palmas, todos arriba. Vamos a ver. Atracciones, diversión, mucha risa y emoción. Vamos al circo de la alegría. Todos podemos venir si es que vamos a aplaudir. Vamos al circo de la alegría. Pues podemos conseguir que tú puedas ser feliz. Solamente quiero verlos sonreír y cantar nuestra canción que te alegra el corazón. Vamos todos a ver una gran función. Y las palmas todos. Bienvenidos sean aquí si se van a divertir. Vamos al circo de la alegría.
Empezamos nuestro show. Se está viendo, ya que lo vamos al cielo de la alegría. Con el nombre del amor y el compás de esta canción, ya se siente muchas cosas de color. Siente la vida en tu lugar, que la función va a comenzar. Vamos al cielo, vamos al cielo, vamos al cielo, vamos al cielo, vamos al cielo. Un momento, no se escucha nada. ¡Con fuerza! ¡Todos, vamos arriba! No podemos iniciar sin vivir hasta acá. Vamos al cielo de la alegría. Vamos al cielo de la alegría. Vamos al circo de la alegría. Vamos al circo. ¡Sean bienvenidos! Completamente diferente, tenemos actos de todo tipo, novedosos, diferentes. Si han venido otros años, se van a dar cuenta que son otras personas, otros artistas. Pepe ya vino, pero ese es otro formato, y quiero agradecerles su presencia. Quiero pedirle disculpas porque hemos tenido retrasos en nuestro debut a causa del clima, a causa de los vecinos también. Es la primera vez que nos presentamos en este sitio, pero el detalle de presentarnos aquí también darle valor a este espacio. Hemos coordinado precisamente con la Junta de Vecinos porque este espacio lo suelen usar también como de monte y eso, y ellos quieren darle valor al parque, que ni siquiera tiene un nombre definido. Es el Parque de la Paz, Parque de la Cruz, Parque de la Esperanza, Parque González. Yo le digo el sitio de los taxistas, el sitio de la chocinada, de la yusa, donde ponen el demonio de la municipalidad. Entonces, poder darle valor a este espacio para los niños, hacer un parque infantil. Por eso también la intención de tener el circo hasta acá. Siempre nos hemos puesto en el Tango, en el Óvalo Zúmbar, en el Estadio Mariscal Castilla, que está aquí nomás. Pero en general, también darle a los vecinos un espacio, ¿no? Y darle valor, como le digo, a este espacio, que realmente está vacío, puede ser un lindo espacio para los niños. Como les digo, hemos tenido retrasos en causa del clima. Queríamos pedir disculpas al público, pero ya este fin de semana vamos a abrir como tal, como se debe, con todas nuestras instalaciones, con todos nuestros artistas, y darles las gracias por haber venido y por su presencia, es muy importante. Más bien, si quieren consultar, preguntar algo, acá estamos todos llanos a contestar sus preguntas. Rompen el hielo. Aina, caballero, ¿cómo está? Muchas gracias. Hola, mi querido, gusto de saludar. ¿Cómo es vuestro querido, señor? Bienvenido nuevamente a nuestra ciudad de Huacayo, al distrito del Tambo. No, nosotros somos huacaínos, somos tambinos, más bien porque paramos siempre en el Tambo. Es siempre eso. Más que pregunta, creo, es volver a reencontrarnos, y además de ustedes, todo este tupé, todo este grupo de artistas, vienen a darle alegría a nuestros niños. Tiempos difíciles, y creo que tienen que haber buenos momentos para
divertir a nuestros hijos. ¿Y por qué nosotros también no? Porque llevamos el espíritu de niños en todo nuestra vida. Mire, felicitaciones. Gracias. Nosotros el año pasado fuimos quizá el primer espectáculo presencial que se dio aquí en Huancayo. Así es. Inclusive con todos los protocolos, las normas. Y hubo una manifestación, estábamos en el Coliseo del Estadio, Maricán Mentira, y se manifestaban, pues, ¿por qué ellos? Porque esto es infantil, pues, ellos querían manifestarse porque ellos vendían alcohol. Entonces, por eso nos enojan. Ahora que todos estamos reactivados, pues venimos a continuar con esta reactivación. Bueno, entonces esperamos las novedades que vas a anunciar. Ah, sí, 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 muchas gracias. Como números nuevos, sí, sí, sí. Artistas, artistas nuevos, y veis más jóvenes, el ambiente de flores. Gracias, gracias. Muy amable. Levantó la mano a la edad. Pero es cierto, o sea, es el mismo, o sea, nosotros nos hemos presentado en Lima en las fiestas patrias, en el Jockey Club del Perú, fuimos, sí, ahorita, fuimos 5 espectáculos. Y para Huancayo no le restamos nada, es la misma carta, los mismos artistas, las mismas instalaciones. O sea, para mí Huancayo merece eso, grandes y bonitos espectáculos para que todos los disfruten. Además, Buenos días, Pinillo. Buenos días, mi amor. Buenos días a todos los componentes del circo. Bienvenidos a Huancayo. Gracias. Quisiéramos saber. ¿De qué manera le habla Shaluba? Sí, yo sé, pues si le mandé saludos en el programa. Claro, nosotros somos bien amigos. Claro. Quiero preguntarle por dónde ustedes han ido, han visitado los diferentes países, diferentes lugares. ¿Dónde han encontrado mayor acogida? ¿Dónde han tenido mayor éxito? ¿Y cuál es la respuesta de Huancayo al circo de ustedes, que es tan bello, tan hermoso, lindo que presenta? Felicitaciones. Bien, gracias, les deseamos éxito. Gracias. Yo le voy a contar. Como circo, perdón. Ay, muchas gracias. Como circo, hemos abierto hace 10 años, hemos recorrido parte del Perú, no todo el Perú, pero nosotros, una ciudad que nosotros personalmente tenemos mucho aprecio en Huancayo. Por eso traemos el circo. De fiesta patria sería la tercera vez que venimos directamente a Huancayo, por la acogida del público, por tanto cariño, como circo. Como artista de circo, no había yo trabajado, y muchos de ellos tampoco en Perú, es la primera vez, entonces sienten aquí en Huancayo la acogida también del público. Pero en lo particular, le tengo mucho cariño a Huancayo. ¿Sabe desde cuándo? Una vez nos presentamos en el Colegio de Ingeniería, con un espectáculo chico, teatral, y yo estaba muy preocupado, que decía, subirán al cuarto piso, el público subió al cuarto piso. Entonces, para mí eso es una muestra de cariño de la ciudad donde estamos. Entonces, por eso, cada que venimos, hay que traer todo bonito, completo, como se debe. Por eso, si me dice una ciudad que no le tenga cariño, es Huancayo. Una patería, por supuesto. Ay, señor. El saludo correspondiente para todo tu elenco. Y efectivamente, este tipo de espectáculos que requerimos ahora, este tema no es solo porque hay manifestación o lo que está ocurriendo en nuestro país, sino también la pandemia. En ese sentido, ¿hay convenio con las instituciones educativas con el tema de abaratar algunos costos y darle la facilidad, como tú dices, a nuestros niños? Mire, muchas gracias por la respuesta. Mire, si usted compara hace una comparativa de los precios que se hacen en Lima a los que venimos a Huancayo, nosotros siempre que venimos a Huancayo le damos un bajón, no porque, o sea, yo sé que en Huancayo las familias son muy numerosas, porque tienen muchos hijos, entonces hay que darles una facilidad. Yo en lo particular le doy mucho a eso, no un precio prohibitivo, sino un precio accesible para todas las familias, y muy aparte de eso, y sin hacer propaganda, mi esposa, que es quien coordina todo, siempre estamos de la mano con instituciones benéficas que de niños, jóvenes, de situación vulnerable, bajo recursos, y le damos invitaciones y vienen los grupos. No nos comunicamos mucho, pero sí, siempre hacemos esa labor porque hay que motivar también para que los niños tengan ese espacio. Actualmente en una época en que en los medios masivos no hay contacto de los niños con programas indicados, con el arte, con la música, pero bien circo es eso, un flepodo para los niños, para que crecen al mundo del arte, vean música, vean arte, vean artistas y puedan motivarse también en ese sentido.
Eso es lo que solemos hacer. Sí tenemos precios corporativos. Con los colegios, tenemos con varios colegios, convenios, con las Fuerzas Armadas, con la policía. Ellos ya están en contacto directo con el circo y sí tienen promociones especiales. Y también para todos los que son, los que pertenecemos a Huancayo, porque me siento de Huancayo, sí, tenemos precios muy especiales que van desde los 30 soles para que puedan disfrutar de este lindo espectáculo. Todos son siempre bienvenidos, con mucho cariño, al Circo de la Alegría. Sí. Lo que hace mi esposa es Joaquina. Su abuelita era Joaquina, entonces tiene la sangre. Dígame, señor. Buen día, caballero. Hace unos días teníamos el gusto de conversar y hablábamos sobre lo difícil que es para ustedes, los artistas, ahora en la época de la pandemia, presentar sus espectáculos. No hay nada más serio que la risa de hacer reír a la gente. ¿Qué público para ti, para usted, es el más difícil de hacer? Bueno, no hay público difícil realmente. Los artistas lo que hacemos es adaptarnos, ¿no? Sacar de la mano algo y poder atrapar al público. Público así difícil, porque los limeños llegan a decir, ¡ay, un payaso, hablando de reírte! Dice el de Jiménez. En cambio, aquí los niños, el público es muy cariñoso. Nosotros nos esperamos tanto en traer esto. Un lindo espectáculo. Y el asunto de los artistas de la pandemia ya pasó, ya estamos en una nueva etapa, una nueva realidad, en que, como dice el señor periodista, en una época en que hay tantos conflictos sociales, diferencias, el circo viene a unir a la familia, en una época en que la familia está fragmentada por el uso de la tecnología, de los celulares, cada uno por su lado, el circo tiene esa capacidad, ¿no?, de unir, incluso. El circo, si se da cuenta, es bastante democrático, la gente de frente se sienta adelante, la gente de menos recursos se sienta atrás, y el payaso sale y se le prende de adelante y de atrás lo celebra. Esa es la democracia del circo. ¿Qué tal, compañero? Riquillo, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Qué gusto de tenerte nuevamente en la ciudad de Huancayo, en el cierre, como ya estaba algunos colegas a la vez. Es un espectáculo bastante grande. ¿Cuántos artistas componen el circo de la Alegría? Gracias. Mire, nosotros entre artistas pues somos los que estamos, pero no solamente somos nosotros, hay personal técnico, personal administrativo, somos como 60 personas. Hemos agarrado un hotel y medio aquí en la organización González. Entonces, nos movemos pues, como una pequeña familia y hay actos de todo tipo. Lo artístico, pues, tenemos actos de trapecio, alambre, contorsiones, malabares, ¿verdad? Y aparte, coreografías, canciones. Como le digo, no le restamos aquí un pelito de lo que presentamos en Lima, sino que lo tenemos tal cual aquí, con mucho. Bueno, la señorita, la dama, precaria. Muy buenos días, saludo de NTV. Un gusto saludarlo aquí de nuevo en Huancayo y quisiera que nos compartas un poco más, ya sabiendo que cumplen 10 años, ¿qué significa para ti, ¿no?, toda esta trayectoria de traer alegría a diferentes ciudades y poder compartir entre familia, ¿no? Bueno, en estos 10 años han pasado cosas lindas, es el cariño del público, pero hay que luchar contra la bendición o maldición del circo, que es que el interés del circo es en julio, y termina julio y se acabó. Entonces, usualmente en otros países el circo trabaja todo el año. Nosotros trabajamos de julio a noviembre y intentamos diciembre, pero es muy complicado. Entonces, por eso siempre de Lima hacemos Huancayo. De Huancayo hacemos Ayacucho o Guano, y de ahí, chao, esa es nuestra temporada. Es muy bonito, pero siempre tratamos de venir a esta ciudad que nos trata con tanto cariño. No, y en estos 10 años, pues, lógicamente, hay pases, hay anécdotas, pero la mejor anécdota es la que está siempre por venir. Así que no le voy a contar nada de ti. Ahora sí, caballero. Bueno, buenas.
buenas tardes a todos, nuestros compañeros de prensa, bienvenidos. Y nada, una vez más, Pitillo, bienvenido a nuestra ciudad, lo queremos mucho. Mi pregunta es si vas a volver a sacar una nueva revista o un fanzine como lo hiciste hace años atrás. Lo presentaste en Nuestra Señora del Valle, me acuerdo una vez. Ajá, si vas a volver a sacar. Presentamos un libro, sí. Lo hicimos en la Universidad Continental. Uh-huh. Sí. Claro. Sí. No, sí, o sea, sí, hay esa intención de dignificar el trabajo del payaso, del circo, por mi parte, ¿no? Yo creo que cada uno busca dignificar su propio trabajo. Los periodistas, los artistas, los actores. El circo, como que es el tantito feo de la cultura. No hay muchos libros de circo. Entonces sí se presentó un libro y sí la intención de hacer el circo eso, ¿no? No, por eso la intención de que abrimos el año 2012, en una época en que era puro circo mediático, el circo de tal personaje y toda la televisión, ha cambiado el panorama. Y es muy gratificante ver que ahora, por ejemplo, donde estábamos, éramos 5 espectáculos y solamente uno era de un personaje televisivo, y no había un personaje televisivo antiguo. Entonces, los demás circos, estaba el dinosaurio, estaba el circo ruso, estaba el circo América, eran espectáculos muy potentes, muy bonitos. Entonces da gusto ver porque el panorama ha cambiado y el gusto del público también. Y ahora yo no voy a los circos por ver un personaje de televisión, sino por ver un espectáculo y lo exige, pide buenos actos. Nos hemos esmerado por eso siempre, en traer buenos artistas para que la gente salga satisfecha y poner al circo en otro plano. No sé si me permitas preguntarte una... bueno, esta pregunta quería hacerte hace mucho tiempo, porque veo la trayectoria, veo el ejemplo, veo el trabajo en excelencia que haces. Si alguna vez te has proyectado salir en la televisión o has tenido propuestas para trabajar en la televisión con todo lo que tú sabes hacer, con todo lo que has hecho por estos años... ¿hay en mente para trabajar eso o ha habido propuestas? Bien, o sea, siempre ha habido quizá la intención, o por ahí alguien me ha dicho, sí, se puede, pero realmente el interés de una televisión no lo tiene, porque están pasados en el rating. Algo no lo pasamos, sí, o sea, el rating es que venga gente, pero no es en sí algo como vender, como marketing, sino es algo artístico. Sí, siempre me comentan, me preguntan, pero ¿de qué algo tangible, de que hagamos un trabajo? Porque realmente no es compatible. Y para mí mi televisión es esta, o sea, el contacto con el público. No, sí, siempre lo dicen, no, debería tener. No es lo que. Ahora, si se presentase, claro, o sea, hay cosas por hacer. Me encantaría, pero no es interés. Y ahora la televisión está muriendo. En una época virtual, más bien ahora. Lo virtual es lo novedoso, ¿no? ¿Quién sabe? Gracias. ¿Alguna pregunta? Permítame. Bueno, ¿qué tal? Hugo Muñoz, mi tío. Reitero la bienvenida a Moncayo. Un tema bastante difícil, lo decía en la entrevista anterior. Estamos saliendo a nivel mundial de una crisis sanitaria maldita, pero no hay mejor remedio que la risa. Y de acuerdo a la evaluación que has hecho, las experiencias que has tenido, incluso laborando, trabajando en el proceso, ¿qué enseñanzas y qué mensaje te das a una población que recién se está sacudiendo de este maldito COVID-19? Gracias por la respuesta. Rafael Bastidas, de Radio Universitaria. Gracias, Mario. Miren, hay algo que es cierto. O sea, nosotros vemos la vida a través de redes sociales, su televisión, pero es una malla realmente. Porque si vemos lo que se está viviendo aquí en Huancayo, como sociedad, como economía, como vida, lejos de lo que pasa en la política, realmente lo vemos por la televisión. Pero, o sea, acá estamos viviendo una situación muy benéfica. En Europa se habla de crisis, se habla de la crisis energética, pero nosotros en Latinoamérica somos privilegiados, siempre hemos sido el granero del mundo, como le decía. Entonces, Latinoamérica, o sea, no es que estemos lejos de las cosas que pasan, pero más bien que no nos arranquen a lo que pasa. Aquí, el aquí y ahora es muy, muy prometedor para Latinoamérica.
No es un mal momento para nosotros. México, Centroamérica, Sudamérica. Realmente, en esta época, yo como lo veo, estamos surgiendo nuevamente. Porque en una sociedad que se está apagando, que se está luchando, que incluso, yo creo que como periodistas lo deben saber, nuestra tierra está bendita. Porque todo el resto del mundo ha sufrido ataques nucleares. Sin embargo, en Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Entonces, eso nos pone como una tierra fértil, como algo que está resurgiendo. O sea, no veamos la vida así como que enarícese de ellos. O sea, hay que verlo por fuera, lo que está pasando aquí. Y de verdad, o sea, muchos de nosotros que vienen del extranjero dicen, oye, qué bien se come en Perú, qué buena comida, qué comida tan sana, qué es otra vida. Entonces, que no nos nublen nuestro entusiasmo, nuestro ser de Latinoamérica. Estamos en un buen momento, aunque no lo crean. Aunque la noticia diga lo contrario, tenía que ponerle algo. Sí, bien, estaba metido. Quería un poquito que nos comentes de tu elenco. Siempre y cuando, mi tío ya es una marca nacional que representa, yo diría, a nivel del mundo, ¿no? La marca Perú. Pero también dentro de tu circo, debes ser los personajes que vienen extranjeros, porque siempre es el elenco traer de rusos, ¿no? Son especializados en el circo. Coméntanos un poquito de tu elenco. En primer lugar, en la animación, el señor Pedro Pistacho, que viene directamente de Santiago de Chile. También tenemos artistas nacionales, el señor Randy Manco, él es peruano, orgullosamente. El señor Mermelada, es un destacado payaso characo, yo también soy characo, y tengo que apoyarnos entre chorros, entre chorros, digo, entre artistas. Bueno, tenemos por ejemplo los trapecistas, es la familia Rodríguez, ellos vienen de Colombia. El joven es John Fuente Alba, él es cerealista, él viene de Bolivia y Chile, porque él es chileno y boliviano. También el señor Dario Méndez es un artista peruano, él es cerealista también, pero él es orgullosamente peruano, pero ha viajado por todo el mundo. Tenemos a los trapecistas también, familia Rodríguez también. Son una familia colombiana que hace muchos años, y ellos también pues, vienen de Colombia. Y orgullosamente, de España también viene la señorita Catalella, ella es cerealista, viene de Barcelona. Y orgullosamente puedo decir que la joya del circo es Miquela Fleming, ella que empezó muy pequeñita en este circo, y ahora es una destacada contorsionista, ha estado en el extranjero, ha estado trabajando en Cancún, en la temporada del circo, no en el circo de la alegría, pero estaba en otro espectáculo. Ahora la hemos recuperado y está aquí con nosotros. Además del cuerpo de baile, que son bailarinas de danza, de escuela, vienen de Venezuela, vienen de Perú. Y bueno, o sea, esa es parte del programa de artistas, ¿no? Que me gustaría que lo vieran en acción, porque van a haber invitaciones para que vean la función tal como es. Así que tenemos un nutrido repertorio. Bueno, además de los chistes y las cosas que suelo hacer. Porque algo que hemos hecho esta temporada es que haya mucha risa, algo que se necesita. Entonces, por eso somos varios payasos, porque estamos haciendo cosas para que la gente salga contenta y que se ríen. Y si no se ríen, le devuelvo su boleto. ¿Hay alguien más? ¿Hay un...? ¿No? Bueno, dígame. ¿Cuáles son las funciones que están aperturando los días? Ah, y el cherry, vamos a hacer el cherry. Bueno, las funciones son todos los días. De lunes a viernes a las 5:30 y 8:30 de la noche, sábados y domingos, 3 funciones, 3 de la tarde, 5:30 y 8:30 de la noche, en la taquilla, como les comenté siempre, son en Teledique, de manera virtual, o aquí mismo en la boletería del circo. Vamos a estar en teoría hasta el 25 de octubre con todos ustedes, y nada, o sea, compartir, y gracias por la presencia, gracias por difundir, es muy importante que lo hagan. Sobre todo que nos hayan venido a visitar, viendo que hay tanto conflicto y tantas historias, pues hayan tomado un tiempito para venir acá para pedirse un regalo. Gracias por venir. Señor, ¿cómo está? Claro, ¿qué tal? ¿Qué ustedes? Hubo, no hay como armas. No. Y siempre, pues, los dueños de los circos son payasos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante dentro de un circo, no es cierto? Pero para que la alegría va con ellos. Pero la ley del circo es mi esposa. No, ella es la mi cobra, tú eres el dueño. No. Bueno,
¿Cuánto dura la función y por qué tan poco? Dos horas. Dos horas del espectáculo. Dos horas del espectáculo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su presencia, que Dios los bendiga y por favor los esperamos para que nos visiten en la función y den su opinión sincera, porque siempre hay que compartir las cosas, sus críticas también son bienvenidas y nada, que les vaya bonito. Gracias por estar aquí. Ah, sí, no nos vamos a ir todavía. Vamos a hacer entrevistas personales, si quieren, nos paramos acá. Nos juntamos un poquito, los artistas si quieren ya pueden. Vamos a hacer una foto. Vamos a hacer una foto grupal. Vamos a acercarnos un poquito. Entonces, más o menos sería del mismo orden. Hacemos la foto grupal. Ajá. A ver, ahora sí, sonríe. Yo sí. Digan Pichi. ¿No viene entero el oso por ahí? No. ¿Carmencito, qué le oso? ¿Está durmiendo? Pues vean que mi jefe de seguridad del circo se llama Oso. Es un perrito que lo adoptamos en el logo de los humanos y hasta ahora nos acompaña. Y es orgullosamente huancaíno. Y lo menciono porque hay que promocionar también el adoptar perritos. No, son ese animal, son hijos. Ahora sí, si votan las entrevistas personales, pueden venir a una.